puede dejar en una casa, vos, bicho. Ah, yo creí que en la calle. Y como nosotros trozamos los 21 kilómetros. Ah, sí, para, sí, para, es para. Estos terrenos ya me los puedo. No es nada para vos. Es verdad, es verdad. Camarada, pero míreme, le voy a decir algo. Corre, corre, pues. Corre, pues, ¿te puede? Sí. Corre, pues, que la que se te va a pasar. Yo pensaba que estaba cerca. Y el que más corría más lejos. Vuela. Mire vos. ¡Qué frío! El carro, a ver si sube. Ay, no, es que. ¡Ay, no! Liso. Todo está en contra ahorita, pero ni modo. Hay que intentarlo. ¡Vuela, Chele! Ay, quiere ir arrepentido, ni bien haya traído la moto. No hubiera traído la moto. Ahorita va así. ¿Por qué crees que yo no la... Yo por eso no la quise traer, que dije aquello, esas subidas de payaso son muy lisas, dije. Ayer la traje porque esta era naranjo y no más. Ah, hay cerca, hay calle más o menos. La calle era, es mejor. Uh-huh. ¡Dale, que ahí viene el carrito! ¡Dele! ¡No se quede! ¡Apúrele, apúrele! ¿Chocar fue con Choco? ¡Huela! Choco ahorita va salvando su vida. ¿Por qué crees que no lo ha visto? Porque hasta el río pasó ya. Ojalá que nos dé chance de cruzarnos, porque si no... Sí, ya la regamos. Ya la regamos. No, yo creo qué que... Qué día más raro este. Sí, bien raro. Ha habido de todo, ha habido calor, sol, lluvia, extremo, cosas extremas. ¿Vale, con todo ahorita? El agua. ¡Ay, no, qué aventura! Y que en una casa la va a dejar, dice. Y que ahí la va a dejar, dice. Vas a creer. Ay, ya casi. ¿Cuánto frío? Te va a hacer pipí. Yo ahorita creo que tiesa voy ya. No, hombre, no, okay, pero mira, nosotros no nos entendemos. Quejándonos por el calor y ahora por el frío. Ahora por el frío. Vas a creer. Somos bien inconformes. Démosle, a ver si baja creciente. Dele, dele. Pase, pase, pase. Porque el diablo dijo que en una casa lo iba a dejar, ¿va a creer? Ahí es paja. Esa voy a andar diciendo ahorita. ¡Cama! Ya viene la mamá. ¡No! ¡Ya viene mi cama!
Pasen la cuadra y pues pasen la cuadra entre todos. Pasen la cuadra entre todos. El Gordo Melo queda aquí, nosotros vamos. Ahí viene la creciente. Pasen la chineada. Pasen la chineada. Pasen la chineada. Pasen la chineada en el lomo, en el lomo. Quiten a la miona, quiten a la miona. Sí, le dieron paja, vaya. Sí le dieron paja al diablo. Diablo, sí te dieron paja, diablo. Yo solo por eso corrí, pues. Yo pensé que ya estaba, mire cómo se miraba, ya ves. ¿Por qué crees que estaba bien a gusto ahí? Te asustaba, estaba. Miedo, le habrá dado vuelta. Mire, ve, y si viniera una creciente así de veras, grande, no pasamos ya. No. ¿Lo toca? Bueno, sí, fíjate, porque de ahí las piedras creo que no lleva el carro ni nada. Bueno, sí va. Bien. Ahí le da vuelta. Sí, sí, es cierto. Vamos, vamos, pero Toyota está loca. Ay, pero se moca. Si se lo lleva ya el tanque, ¡vale, vale! Ahí viene, ahí viene. Hagamos señas como que viene la creciente. Ahí es cierto, es cierto. Y no viene de retro el gordo. Okay, gordo. No, no creo. Ahí viene. ¡Viene! Quítense, quítense, viene, viene. Ahí viene, quítense. Quítense, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Sí, le dieron paja, vale. ¡La mato! ¡La mato! ¡La mato! Sí, le dieron paja, hombre. Mira, a ver. ¿Cómo vas a creer que la mona iba a estar tranquila ahí? Ajá, cabal. ¡Ah, no! ¡El gordo me lo había afligido! ¡Falta de actuación! ¡Falta de actuación! ¡Mire, cama! Todos están orinando. La mona fue la culpable. Ah, no, pero el melo sí pensó que era cierto. Se la lleva la acrecentada. Sálvenla, sálvenla, se la lleva. De aquí para el hombre. Fuga. Que ya no hay aquí. Mira los cuchis, después dicen que no son nada, mira. Después dicen que no, mira. Cuchis traviesos, cuchis traviesos. Nomás nos distraemos y ustedes empiezan a hacer sus cosas, cochinos. Ah, entonces, chicos. ¿Cuántas casas faltaron ahí, hombre, arriba? ¿Cuántas casas faltaron? ¿Cuántas faltaron? Quedaron... tres casas, mira. Ya no pudimos ir por la cuestión del río. Ajá, no voy a hacer que crezca, va. Ajá. Tres casas. Solo tres faltaban. Nos venimos a la misión. Y yo pensé que ver lo querían ustedes. ¿A qué? Esa río, cosa, el río. Yo por eso, para allá iba a verlo yo y cuando todo venía en carrera, ahí me vengo y yo me vengo. Óigalo, pues, óigalo. Sí, yo por eso yo pensé. Es que mira de aquí cómo se ve de camarada. Se ve bien agresivo, va. Bien agresivo. Ah, que ahorita ya está aumentando el agua, viejo. Sí, es que no va a ser una acrecentada, sino que va a ser nomás la subida de Dimel. Ajá, nomás eso. Ah, pero el gordo me lo afligió. Esa es la que cae en el perol y el perol tiene que llenarse bien para dejar venir la camarada. Ah, como le va a costar montonazo, va. La mexicana piensa que es como la panza de ella, que nunca la llena. Mire, si quieres... La ah, de agua. Que muevamos ahorita moto y subamos la cuadra, entonces. ¿O crees que va a caber ahí? ¿O que le lleve el diablo en el lomo? Es que yo para mí, que el diablo le lleve el lomo por burro. Le dijo que no la trajera. Le dije que no la trajera y cómo se le ocurre, viendo que es así de bajita, y meterla ahí, me. No.
Es que aquí me le iba a poner el lazo, pero lazo. Lazo, no, 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 para que la no, la ah, también. Y como que solita la van a llevar, tiene que ir encima él. Por eso. ¿Ah? Empujada, sí. Empujada, ya, pero me esperan unos 3 días. Y llego el jueves. No, me acordate que 2 horas y media. Ahorita la hora que vamos a empezar a trabajar, llegamos. Es cierto, 2 horas y media hacemos, pero trotando. A ver, pues, ve qué vas a hacer, pues, que ya tenemos que irnos, hijo. No estamos perdiendo tiempo. Hay que hola, o sea, eso es babosada, man. ¡Liberen a Willy! Dice, me lo pelan la responsable de este carro y él no le quiere poner mucha carga. Ah, pero no va a caber, lleva la cosa esa. Vamos a levantar la cosa y después la vamos a poner la cosa a la vida. Que no había escuchado. ¡Liberen a Willy! Me sorprendió. ¡Qué va! ¡Ella fue, gordo! Yo no dije nada. ¡Ella fue, pey! Yo no dije nada. ¿Qué es lo que tiene, gordo? ¡Ole! Hoy le falta que no enseñen tampoco este. Bien, lo que siento es que la cama del carro no le va a aguantar la cuadra. Ajá, porque viera cómo le hace. No pesa nada, o sea, no pesa nada. La cuadrilla. No, Chuber le levantó. Palabras, es que yo no sé si es porque estoy en el gym, pero así la verdad ya levanté. Estoy en el gym, dice que llega en el gym. Bien desmayo, chuga. No sé si porque estoy en el gym, dice, pero así la levanté, dice. Bueno, sí, hijo, necio, hombre. Hola, tía Yane. Ah, cabal, la tía Yane, mira. Andamos ahora. Y esa fue Sugar, mira. Andamos al lado, me dijeron que Sugar la había.